Bueno, antes era yo el rey del cash, luego el rey del acarreo. Ahora resulta que soy pues el rey de la magia negra. Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo, papá, ¿por qué no lo pones? Porque eso no es coraje, odio, eso es ya pues una caricatura de protesta, de cuestionamiento, de crítica, ¿no? Pero no pasa de eso. Tendrán el y luego otras cosas de que hay los que están constantemente en las redes. Y no tienen malas intenciones. Eso que Indio Patarrajada de Macuspana, ya hasta expliqué de que yo no usaba zapato cuando estaba niño. Sí tenían mi papá para comprarme los zapatos, pero hay mucho calor en el trópico. Entonces imagínense lo que es andar con zapato. Nada más los usábamos y era muy incómodo para ir a la escuela. Salíamos de la escuela y nos quitábamos el zapato y andar sin zapato. Y así jugaba uno béisbol y todo, sin zapato. Mire cómo dice. Es un secreto a voces. Así es, así. AMLO recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Es increíble, ¿no? Porque él fue durante mucho tiempo como dirigente, líder de opinión pública.